And I also want to express all this uh, into English because we have some of our uh, friends in the United States and abroad that uh, will watch this uh, virtual coffee again uh, in the near future. So again, we want to thank uh, Professor and Dr. Alice Perez for his her uh, presentation here on this uh, evening. Vamos a proceder, adelante, Doña Alice. Okay. La charla va a ser en español, eso sí, entonces. Sí, sí. <laughs> okay, vamos a compartir pantalla. Perfecto, bueno, nuevamente, eh, pues agradecerles a Isaac y a, a la, la invitación y a todos ustedes también por, por su presencia acá. He titulado eh, mi charla Mecanoquímica y sus aplicaciones. Mi historia muy cortita porque hay, hay varias, varias cosas interesantes que uno podría perderse un poco en este tema, pero nada más para introducirles un poco de, de qué, a qué se refiere esto y algunos ejemplos y los resultados que estamos obteniendo de una investigación que estamos llevando en este momento a cabo en nuestros laboratorios. En, en este caso, pues mi filiación, como lo, lo mencionó Isaac, yo soy profesora de la Escuela de Química y mis investigaciones las realizo en el Centro de Investigaciones en Productos Naturales. Bien. Eh, mecanoquímica pues puede sonar a diferentes cosas uno cuando piensa en algo mecánico pues podría pensar perfectamente en un robot entonces esa podría ser una de las primeras inclinaciones o cosas que le, que le surgen a uno con, con este nombre yo sinceramente hasta que no me metí con esto pues no había llegado a simplemente a, pues a pensar en algo en algo que se llamara como mecánica química vamos a ver que tiene una historia pues bastante bastante larga dado que la mayoría de las reacciones yo trabajo en, en síntesis orgánica eh, pues las hemos trabajado siempre en disolución. Entonces uno, mira, agitación, lo más que puede pensar en, en, en algo mecanoquímico, pues podría ser eh, un sistema de, de, de agitación, por ejemplo, de, de viales, de hace un shaker, eh, la, la pastilla de agitación y todos estos sistemas que tenemos para, para hacer eh, una disolución o hasta una reacción, o sea, pero no, no pensar en algo mecánico. Así que mecánico, uno podría pensar en muchas, en muchas cosas. Eh, como les decía es esto o están estos otros sistemas de rotación que lo que hacen es, es vibrar entonces hay una energía mecánica involucrada ahí, y lo que estamos hablando cuando uno piensa en mecánica pues básicamente es el aparato que, que tenemos que tenemos acá entonces todas esas con cosas que van sugiriendo eh, el nombre igual mecanoquímica pues podríamos pensar en un corte todas estas chispas que, que ocurren pues en eh, términos de fricción ¿no? podrían estar involucrados en ese en ese tipo de, de digamos de reacciones o de eventos pero eh, tal vez jamás uno se imaginaría que algunas de estas cosas pues estuvieran relacionadas con eh, un hacer en el laboratorio. Otros aspectos donde podemos utilizar metanoquímica eh, pues es en la cocina. Eh, es usual que podamos tener para, para las hierbas eh, pues hacernos nuestras propias mezclas de hierbas y podemos entonces utilizar un mortero. Eh, podemos utilizar también aspectos que sería para para hacer eh, material muchísimo más fino. Eh, pues utilizar eh, este, este eh, para la, la sal y la pimienta, que tenemos este aparatito que está acá. Entonces son cosas que uno ya empieza a tener estos, estos aspectos de, eh, de, de cosas mecánicas como para moler, ¿da? todo lo que tiene que ver con molienda propiamente. Este sería uno de los más sencillos que podríamos tener o inclusive este que sería el, el más, el más eh, tradicional, por decirlo de esa forma. Entonces, igualmente, pues en las, probablemente en las cocinas, como pues hemos visto, algunos de ustedes puedan tener en, la, en sus casas o los habrán visto, eh, de esos usos. Igualmente, en, 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 la, en farmacia es muy usual, donde eh, de hecho es uno de los símbolos de la farmacia el tener un, un mortero y un pistilo ¿no? para, para morterizar estos eh, materiales, hacerlos más finos. Y obviamente, pues en el laboratorio probablemente algunos de ustedes, todos nosotros hemos pasado por tener que reducir a una partícula muchísimo más fina alguna sustancia. Eh, determinada ¿Qué? entonces eso es lo primero que a uno le, le puede llamar la atención, esto que tenemos acá es eh, un sistema tradicional lo que, lo, lo que en México se conoce como un eh, mocaljete eh, y usualmente pues estos mocaljetes se utilizan para eh, preparar salsas y eso es lo más corriente que, que ocurre esta preparación de salsas que se hace y si nos vamos entonces a nuestra propia historia y en términos de los códices por ejemplo tanto en códices mayas, en los códices, códices aztecas eh, la preparación de tortillas, como verán acá, esta es una figura de un códice, tenemos estos, estos sistemas en los cuales se molía el maíz. Entonces, vean que esta relación de molienda viene eh, desde hace muchos años y, y muy cercana a nosotros, aunque no nos hayamos puesto a pensar que si, si hay o no una reacción cada vez que hacemos un, el ejercicio de moler algo en particular, o el utilizar esta fuerza mecánica, en principio, para eh, hacer reacciones. Aquí tenemos algunos de estos eh, metates nuestros eh, precolombinos que son, eh, son bastante, bastante bonitos, muy hermosos. El típico mocaljete, como les decía, en México, que viene de esa tradición de los aztecas, pero que igualmente para la preparación de estas salsas, lo que nosotros llamaríamos ese pico de gallo, eh, en México es muy tradicional utilizar un sistema de piedra eh, tanto para el, el recipiente como para el, el pistilo puedes prepararlo de esa manera. En lugar de cortar el tomate en trocitos, lo estaríamos entonces machacando y hacer entonces las salsas. Y lo mismo se utiliza muchas veces para hacer un, un buen guacamole, también de esa forma, utilizando entonces el mocajete. Como les mencionaba, pues en, en nuestro caso de, de, de arte precolombino, pues tenemos estos metates tan hermosos eh, que están acá. Muchos de estos están en, en, nuestros, en nuestros museos. ¿Cuándo comienza esto? Bueno, vean que en este caso tenemos este mortero y pistilo de la edad de piedra. Ahí tienen ustedes la fecha y vean la forma que tenía. Es interesante pues esta, esta forma que nos viene, nos viene siendo heredada desde tantos, tantos, tantos eh, años, siglos, milenios atrás. Aquí tenemos otro, en este caso este es, este es uno del tercer milenio, Viene, proviene de la, de la edad de bronce y vemos entonces también la forma en la cual este lo tiene y usualmente pues estamos pensando también en aspectos de, de moliendas. Y si nos vamos también un poco ya más cercano de nuestra historia, pues típicamente es, es también fácil encontrar en zonas cafetaleras, encontrar lo que se conoce como el pilón, que es justamente un, un gran mortero de madera, eh, en el cual tiene un pistilo también de, de un tamaño bastante grande, en el cual era usual entonces realizar eh, la, la molienda del café. ¿Qué, pues, cuando hablamos de mecanoquímica, ¿qué, nos, ¿qué podíamos pensar? Pues podemos pensar, si tenemos un sistema de referencia, un sistema de, de, ejes, de ejes coordenados, pues lo que tendríamos es pensar en que, en que una serie de partículas van a, a interaccionar y van a tener una trayectoria, van a llegar a una, a una posición final y en este proceso pues, ocurre una reacción química. Mira que si hablamos de reacciones químicas, pues siempre estamos pensando en lo que sería ruptura y formación de enlaces. Ahora, cómo la, los aspectos mecánicos puedan eh, darse en este sentido, pues es lo, lo que ha desarrollado justamente este campo. Y no se trata solamente de, de pensar en, 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 en lo que sería una molienda, o sea, son, son diferentes aspectos, pues la molienda... Eh, no estamos provocando en principio no estaríamos provocando una una reacción química estaríamos variando la cantidad el, el tamaño de partícula que estamos pensando en utilizar estos aspectos de fuerza de presión en eh, lograr entonces ruptura de enlaces formación de enlaces selectiva para optimizar o llevar a cabo una reacción eh, correspondiente similarmente como tendríamos otro tipo de reacciones con otras fuertes, eh, fuentes eh, ya sea de energía otras fuentes eh, en los cuales nos permite justamente eh, Romper esos enlaces, pues aquí estaríamos hablando de la, de la utilización de la fuerza desde ese punto de vista. Eh, esta es un, una, una figura que salió recientemente en esta revisión eh, en, en Frontiers in Chemistry es, es, eh, eh, de, de este año, de, de, del año de, de, del 2021. Eh, este es un artículo que he encontrado un tanto controversial, porque ahora vamos a ver, al que aquí, si se si fijan en, en, la, en el nombre, habla de. Triboquemestre o química y mecanoquímica, eh, y hay, hay como una relación, una diferencia, digamos que filosófica, acerca de qué se entiende o no eh, de, de lo que sería tribo química y lo que sería mecanoquímica, el hablar propiamente de aspectos mecánicos, inclusive el, el, el de hablar de aleaciones. Pero básicamente, vean que lo que, lo que estamos eh, o lo que estaríamos proponiendo. Eh, al realizar una reacción eh, llamada dentro del área de la mecanoquímica pues lo que deberíamos de buscar es lo que les venía mencionando, es como eh, en este caso para cualquier molécula y bien, tanto estaremos hablando en fase líquida como en fase sólida, lo que estamos hemos buscando es como una molécula se puede distorsionar al punto en que rompe un enlace particular pero después selectivamente forma otro que es lo que andamos buscando cuando planeamos una reacción de, de síntesis cuando queremos hacer una transformación desde algo tan sencillo como una reacción ácido-ácido de la transferencia de un protón, eh, es, estamos hablando justamente de eso. ¿Cómo hacemos que algo geométricamente en la molécula en sus tres dimensiones se distorsione de manera tal que forme ese enlace o rompa ese enlace que ando buscando? Entonces, desde ese punto de vista, algo que sí es importante en el caso de la mecanoquímica es que estamos hablando de reacciones que estarían sucediendo en fase sólida o semisólida, porque también uno podría agregar una, una pequeña cantidad de, de disolvente, pero básicamente estamos hablando de. de sustancias que van a ser colocadas en, en, como sólidos, en polvos, y uno lo que va a hacer entonces es intentar, ya sea en sistemas de, de catálisis heterogénea o catálisis un poco más o de reacciones más homogéneas, el intentar entonces eh, lograr eh, una reacción determinada. Eh, del otro lado tenemos todo lo que ya conocemos como eh, reacciones en, en fase líquida, en la cual pues ya tenemos, ya sea que sean reacciones... Eh, de, de, de intercambio de fase, si tenemos dos líquidos invisibles, o si bien podemos ya tener líquidos visibles y todos los otros aditamentos, bases, disolventes, temperatura, etcétera, que se formarían o que utilizaríamos cuando hacemos una reacción química. Pero básicamente, vean que tenemos estos dos sistemas, y aquí, pues justamente, estaría entonces a donde estaría enfocándose la, la mecanoquímica. Básicamente, si pensamos en, en este sentido de mecanoquímica, pues no hay ningún sistema como lo que vimos anteriormente. Eh propiamente de algo mecánico, sino es el uso de la fuerza a través justamente de algunos de estos eh, sistemas eh, mecánicos para lograr entonces romper, romper y for, eh, formar enlaces de manera selectiva, al menos en lo que andaríamos buscando. Esto tampoco es tan descabellado, esto eh, es un artículo eh, que salió en Nature en, en, el, en el año 2019, donde le atribuía, por ejemplo, a las fuerzas que mantienen el ADN como uno de los aspectos importantes que pueden eh, eh, ayudar o, o estarían involucrados en los procesos de reparación de copia y en, en propiamente en el movimiento de genes Y vean que esto es algo que no se había pensado si, y vean que si eh, lo relacionamos con lo de las fuerzas que mantienen la doble hélice pues estamos hablando de, de, de fuerzas eh, pues muy muy eh, poco eh, desde el punto de vista de un enlace covalente, que sería un enlace mucho más fuerte, estaríamos hablando aquí de la formación de esos puentes de hidrógeno. O sea, estamos hablando de cierto tipo de, que no son enlaces propiamente y que tienen esa fortaleza que uno le atribuye cuando, eh, si analizamos todo lo que serían las energías de, de enlace, las energías de disociación, serían mucho mayores a las que podemos pensar en cuanto energéticamente constituye un puente de hidrógeno. Sin embargo, en toda la totalidad, y esto atribuye, me refiero a este artículo, a esa fuerza, entonces, si hablamos de esa fuerza interna, estaríamos relacionando entonces con ese tipo de fuerza cuando hablamos de reacciones mecanoquímicas o de triboquímicas. La idea aquí ya, ya a esta altura pues ha habido eh, varios libros, esta es la portada de uno de estos eh, textos en los cuales ya se dedica exclusivamente a hablar sobre síntesis orgánica utilizando mecanoquímica. Y desde el punto de vista de eh, la, la, una línea de tiempo, vean que esto comienza Acá eh, bastante, bastante atrás estamos hablando en el 3015 antes, antes de Cristo, con Teofrastos eh, y Teofrastos es eh, lo que podría, podríamos pensar en el, en el precursor en el, en el que realizó una de las primeras reacciones mecanoquímicas. Eh, desde, desde ese punto de vista, pues Teofrasto es eh, un discípulo de Aristóteles, Teofrasto, vean que eh, pues este es el periodo en el cual él vivió, 371 a 286 antes, antes de, de Cristo, y Teofrasto eh, estuvo inicialmente en la escuela de Platón. Después se volvió, cuando muere Platón, se vuelve aristotélico y empieza a hacer una serie de contribuciones. Hace contribuciones de la, en la química, en la física, en la matemática, inclusive en la botánica. Uno de los, de los textos que deja Teofrasto es este que está acá eh, y es de, de la píridis y es como decir de las piedras. Y en, esta, en este texto, vean que aquí estarían una, una de las copias que estarían, o al menos una reproducción de, de lo que sería este texto en griego que, es, que escribió Teofrasto, en el cual se puede eh, establecer, y esto vean que interesante, con esta, una área que se conoce como arqueotecnología. Eh, este Laszlo Takacs es uno de los, de los químicos que están más adelantados y está muy involucrado en el desarrollo de, de reacciones mecanoquímicas y habla de que Teofrasto podría realmente considerarse como la primera reacción mecanoquímica en la historia, ya viendo, viendo así haciendo todo la, la, el contexto histórico. ¿Y qué hizo Teofrasto? Teofrasto hizo algo pues bastante, bastante sencillo, que fue tomar este mineral, que es un mineral que es rico en... Eh, Sulfuro de mercurio eh, hizo reaccionar con cobre, lo, lo trituró, le agregó vinagre, digamos aquí teníamos un poco de disolvente, y al, 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 al el resultado de esta mezcla que hace Teofrasto, pues obtiene mercurio elemental y sulfuro de cobre. Entonces, esta es la primera reacción. Vean que estamos hablando de un mineral ya, completamente también heterogéneo, vinagre, y la acción mecánica. Yo, yo no voy a obtener esta reacción acá pues, espontáneamente si yo trituro o dejo la, el vinagre en contacto con la roca. Tiene que haber esa, esa presión, esa, ese efecto de mortero y pistilo para que esto ocurra. Entonces, eso es en el sentido entonces de cómo se van eh, haciendo estas reacciones. Hay una transformación. Ven que en este caso es un proceso redox. Hay, ha cambiado un estado, un estado de oxidación del mercurio y, y logró entonces extraer mercurio elemental. Bien. Y podemos continuar entonces en esa línea de tiempo con otras reacciones. En este caso hay otra reacción que tenemos acá, en este caso es, es Otswell, en que es uno también de los precursores ahora en época ya, ya más moderna para eh, la, la, el establecimiento de la mecanoquímica. Y eh, lo que él hizo, pues justamente con ese efecto de, de mortero y pistilo, de, paste, de, 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 de morterizar, fue eh, lograr la transformación del cloruro de cobre en, eh, eh, pero en el cloruro de plata, en plata elemental y cloro. Entonces aquí tenemos también esta, esta otra transformación. Y luego, pues también se atribuye en este otro caso a Gerhard Henicky, donde tenemos también otros, otras otra transformación. En este caso es cloruro de mercurio para dar cloro y mercurio. Y aquí empieza entonces ya a perfilarse lo que sería una nueva disciplina en la química, eh, con aspectos ya físico-químicos en términos de las modificaciones que se obtendrían de una molécula por efectos mecánicos. Vean que el efecto mecánico, así como tenemos las reacciones fotoquímicas, las reacciones termoquímicas, en este caso lo que estamos haciendo es atribuyendo este, estos fenómenos de transformación a los aspectos mecánicos. Eh, otra de las reacciones, y esta es una reacción eh, que ya está reportada, en que en este caso eh, tenemos aquí el reporte en el Journal of the Chemical Society eh, eh, Transactions, donde eh, son reacciones con quinonas y de una manera interesante, porque quinonas es el área que a nosotros nos interesa trabajar, en este caso, pues estas quinonas eh, se reportan acá como un proceso, si ya vemos acá en el, en el procedimiento, vean que lo que dice es que en un mortero se eh, empezaban a macerar. Esta, esta, esta quinona, eh, metadicloroquinona, eh, con el metadicloroquinol, y se empieza entonces a macerar y empieza a ir el pues, procedimiento. Al final de cuentas, la, las reacciones que estaban ocurriendo son estos dos compuestos que se empezaron a amortizar y lo que se pensaba que se obtuvo. Vean que aquí ya no, no estamos hablando de, de una reacción en sí misma, sino un, un ordenamiento, y eso también, está este tipo de reacciones ha, ha tomado bastante interés en la industria farmacéutica, debido a que. Eh, pueden ordenarse cristales de una forma determinada por este proceso mecanoquímico. Y muchas veces la, la forma en la cual cristalizan eh, diferentes moléculas y sobre todo si hablamos de drogas, la biodisponibilidad se vuelve mucho mejor. Entonces también la cristalización y, eh, empieza a tomar, no solamente llega a tomar una, una, un compuesto, a hacer... Mezclarlo con los eh, aditamentos necesarios para formar una pastilla, por ejemplo, y empastillarla, sino que puede haber un proceso previo para organizar las moléculas de una forma eh, mucho mejor que eh, se pueda eh, tener una mejor biodisponibilidad. Entonces, algo así eh, comenzó con este, este primer artículo que tenemos acá, entonces reportado. Esto eh, pues siguió evolucionando y ya, inclusive, si nos fijamos en, en la IUPAC, la IUPAC tiene inclusive un símbolo para mecanoquímica. Mira que estos son los símbolos que eh, reporta la. la la UPAC, cuando eh, uno quiere referirse a una reacción en particular, porque podemos hablar de una reacción que es eh, catalizada o al menos que funciona bajo, bajo calor, que va calentando, otras que tienen que ver con eh, sonido. Otras con microondas, están las reacciones fotoquímicas y establece esta, este símbolo que están acá, que son tres esferas, para hablar entonces de reacciones que estarían causadas, catalizadas, si podemos utilizar ese término un tanto libre, pero simplemente que están tienen una causa para esa ruptura y formación de enlaces, en la cual la energía es una energía de tipo mecánica, y hablamos entonces de mecanoquímica. Desde el punto de vista de artículos, los artículos han ido creciendo a lo largo de los años. Entonces tenemos en esta línea de tiempo, eh, vemos un poco, un poco de artículos, si nos vamos atrás al año 1998 y si nos vamos al 2018, ya hay un aumento importante, donde ya al año pues, se podían reportar un, cerca de 1.106 eh, artículos, todos solamente relacionados en mecanoquímica. Eh, esto se actualiza aún más con este, esta revisión que les decía de 2021, en el cual aquí tenemos la frecuencia. Esto estamos hablando solamente de, de, de la base de datos del CBS, de, de, el CVS, de el Scopus, y vemos entonces cómo ese número empieza a aumentar. Aquí lo que hacen eh, los autores es eh, pues cambiar o, o separar las, las reacciones que ellos consideran que son puramente mecanoquímica, que son tribología o triboquímica, y lo que corresponderían a, a, la, a la forma de hacer aleaciones. Eh, la diferencia entre una y otra, entre mecanoquímica y triboquímica, resulta ligeramente diferente. Triboquímica muchas veces se atribuye a, al uso, por ejemplo, de, de lubricantes y cómo el efecto lubricante puede ayudar a, a cierto tipo de reacciones. Entonces hay una ligera separación que supongo que con el tiempo esto se va a terminar de resolver. De momento está un tanto así como en, en discusión para quienes trabajan en este campo. Pero como verán, eh, los artículos han ido pues, en aumento. Y está propiamente eh, aquellos que se atribuyen a lo que sería una maceración utilizando bolas. Y ahora vamos a ver esto, esto de lo que son esas bolas, que son esos... Eh, sistemas que se utilizarían entonces para para lograr hacer eh, estas reacciones que igualmente uno en el laboratorio al menos cuando prepara muestras en química analítica eh, necesita entonces eh, pues fil eh, separar el, el tipo de de, de muestras y son sólidas para hacer un muestreo, separarlos por tamaño, hacer un, un, un mallaje, o sea, tiene diferentes mesas y, y a partir de esos sistemas en los cuales uno hace moliendas, pues también puede separar con partículas más grandes o más pequeñas. Entonces, el, el hecho de utilizar un, eh, bolas y son efectivamente bolas de ya sean de de cerámica, bolas de acero inoxidable, de diferentes tamaños, en el cual por un proceso de rotación en un cilindro, pues simplemente hay un efecto de, 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 de ruptura, pues física, si pensamos física, pero es que podrían perfectamente inducir eh, una reacción química. Eh, igualmente eh, esto ha tomado la atención aquí tenemos eh, lo que fue una una de los artículos de, de el Chemical Engineer News en el año 2013 donde eh, dice los químicos van de vuelta a la molienda con mecanoquímica y ahí empiezan a salir entonces una serie de, eh, de aparatos o de, o de rediseños porque aquí hay, uno puede encontrar desde aparatos ya propiamente que se dedican a hacer moliendas y la molienda es muy importante por ejemplo eh, ya pues, ya lo mencioné en química analítica pero igual por ejemplo, en, en biología celular y molecular, cuando yo necesito hacer una disrupción de células vegetales o de células en sistemas microbianos. Eh, necesito hacer una ruptura y esa ruptura usualmente se hace a través de eh, defectos de que tienen que ver o, o efectos mecánicos que podrían ser diferentes, estos de, de, de con bolitas y hacer moliendas, podrían ser también ultrasonido, pero estas esta rupturas es muy, muy usual que se tengan igualmente para eh, en agronomía, las muestras de suelos, igual hay que hacer partículas más finas, entonces esto de la molienda eh, está, eh, es muy, muy común. Y si lo referimos todavía a algo más común, volvemos otra vez a... Eh, los pimeteros en estas moliendas o si pensamos en las, en las moliendas para, para hacer café molido y si ustedes tienen también en la casa les gusta el café de grano y prefieren molerlo cada vez que van a hacer un café, pues ahí tenemos un proceso de molienda. Y hay diferentes formas de hacer moliendas. Entonces, algunos de estos sistemas que ya estaban ahí para hacer otras cosas, se empiezan a intentar adaptar para hacer reacciones químicas y aquí tenemos entonces este ejemplo que empieza ya, lo destaca, el chemical engineering news desde el año 2013. Inclusive, hay, eh, terminó este este profesor de la Universidad de Cincinnati eh, terminó como parte de las noticias o de una de las grandes noticias en, en, la, en una de las secciones de, eh, del New York Times. ¿Por qué? Porque igualmente en estos sistemas, como vamos a ver la idea, y si acoplamos esto con otro de los conceptos importantes en los cuales deberíamos irnos moviendo, que es la introducción de los conceptos de química verde pues la, la, los principios de triboquímica o de mecanoquímica serían o podrían ser eh, elementos que aducirían disminución de disolventes, disminución de otros eh, contaminantes, eh, reducción de pasos, y estaríamos entonces aplicando algunos de estos principios de química. ¿verdad? Y en el caso de James Mac, pues justamente el New York Times quiso destacar su labor eh, utilizando mecanoquímica en, en ese momento con este artículo eh, en el año 2016. Entonces, ¿en qué estamos de qué, de qué estamos hablando entonces en esto? Si pensamos entonces en, en estos efectos de mecanoquímica, pues de nuevo si tenemos en una, una línea de tiempo, pues para promover una reacción química, lo que esperaríamos es que esos procesos de, de fricción, de, de impacto, digan que no solamente es fricción, que sino sería de impacto, podamos tener una serie de deformaciones tanto plásticas como elásticas entre los reactivos y podamos entonces promover una reacción química. Esto vamos a tener entonces una, una energía determinada. Esa energía, usualmente estas reacciones mecanoquímicas no, no tienen una fuente de calor. Hay ahora algunos sistemas donde puedo hacerla, inclusive lo que necesitaríamos hacer son reacciones de tipo criogénicas pero realmente uno no calienta el sistema. Uno espera entonces que, in situ, el sistema, por este proceso de impacto de mis reactivos, de lo que estoy colocando con una fuente que serían estas, estas bolitas, esas fuentes de, 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 de balines, que permitan entonces, eh, por el choque, y van a ver ahora los, los equipos que se utilizan para esto, para el choque, promover entonces deformaciones elásticas, plásticas y eventualmente promover una reacción química. Eh, que podrían ser inclusive eh, pues, bolitas, estamos hablando de piedras, o sea, de piedritas que podrían, así como al inicio se pudieron utilizar. En este caso, estamos hablando ahora de diferentes materiales que se utilizan para hacerlo eh, tener un control sobre esta, este proceso, donde podemos tener entonces eh, diámetros determinados que se utilizan, cantidades que se recomiendan de estos balines que se utilizan para promover estas reacciones eh, y también de, de las celdas en las cuales se va a llevar a cabo este tipo de reacciones. Entonces pasamos básicamente de lo que sería algo tradicional de eh, el mortero y el pistilo a buscar entonces diferentes sistemas que me permitan hacer esta reacción. De hecho, y van a ver algunos de los ejemplos de las primeras reacciones que nosotros realizamos, pues lo hicimos justamente fue utilizando lo, lo que uno tenía a mano, que es un mortero y un pistilo tradicional, y sí funciona. Sin embargo, pues ahí pasamos, empieza eh, una evolución de lo que sería de, de los aparatos para eh, el mecanoquímica, eh, empezando acá, y ven que eso viene desde Teofrasto, de las primeras reacciones que hizo ya el, el 300 Cristo, y empezamos entonces con otra serie de, de equipos que repito estos equipos no necesariamente se diseñaron originalmente para hacer mecanoquímica estaban diseñados simplemente para hacer molienda y sobre todo en eh, la biología celular y molecular donde se necesita mucho hacer esta ruptura de células eh, y lo tenemos entonces ahora para eh, sustancias químicas y ya entonces los equipos empiezan a ser más más sofisticados eh, de aquí tenemos también algunas, algunos empiezan, como les decía, de la literatura. Empezamos a tener entonces diferentes revisiones y diferentes aspectos de qué puede ofrecer la mecanoquímica como una eh, técnica eh, o una herramienta moderna, emergente para realizar eh, reacciones químicas. Entonces tenemos aquí algunos de estos, de estos equipos, inclusive algunas, este sistema que está acá, el D, es un sistema que es un, es un extrudor, un extrusor, perdón, eh, donde tenemos un tornillo sin fin y permite hacer esa molienda, esa reacción química y con sistemas que son en línea. Y la mayoría son equipos como estos, que pueden ser de dos viales, de un solo vial, eh, o en, y hay unos que son un sistema, esto es un, un tipo de agitación horizontal. Podemos tenerlos que se conocen como de tipo planetario, que lo que hacen es, es dar girar y en esos giros, pues va a permitir el contacto por la fuerza, las fuerzas centripetas, la, va a permitir el contacto de los balines con el material. Eh, que los, digamos los reactivos que hemos colocado para hacer estas reacciones. Entonces tenemos una gran variedad de, de sistemas que están acá. Eh, algunos de, de acero inoxidable, los mejores son de circonio. Y esto pensando en el tipo de materiales que podemos utilizar que no se vayan a sufrir, pues no solamente por afectos de, de fricción, sino también por el tipo de, de sustancias que podemos tener en términos de la naturaleza, ácido y base, que eventualmente puede empezar a eh, dañar los materiales de acero inoxidable a los recubrimientos Y hay una serie, como les decía, de, de, eh, de sistemas hechizos. Encontré uno inclusive que es una. Es un taladro en el cual se coloca de forma vertical, eh, se coloca una celda y simplemente con las revoluciones por minuto uno lo que hace es eso, que eso gira. Si tenemos balines en el medio, pues vamos a tener ese proceso de golpe y de fricción. Y algunos han hecho reacciones y han reportado reacciones eh, con este tipo de cosas. Eh, como les decía, vean que aquí tenemos uno en los cuales tenemos este efecto de, de rotación. ¿no? Tenemos este tipo que se conoce como el de, el de balines o el de bolas eh, en las cuales tenemos esta rotación. Tenemos este que es el, el planetario y el planetario pues simplemente pues eh, lo que hace, hace es girar como si fuera una centrífuga, lo que van a hacer es girar. Y luego tenemos esta otra adaptación que eh, lo que tienen son eh, sistemas en los cuales hay molienda. Y en un sistema como tornillos sin fin, vean que aquí irían las partículas, esto eh, tiene el efecto mecánico y se controlan los tiempos de residencia y la, los, la que corresponde a la rotación correspondiente de cada uno de estos. Estos son sí. ejemplos que han ido saliendo. Una reacción, uno, uno de los grandes problemas que sí tiene esta reacción, a diferencia de reacciones en fase líquida, es que yo no, no puedo hacer eh, una, una cromatografía, un control de un avance de la reacción. Yo coloco mis reactivos y si coloco un tiempo determinado y eh, yo les voy a explicar cuáles son esas condiciones. Y luego simplemente analizo lo que tengo al final. En fase líquida, la ventaja que sí tiene es que yo puedo pues, ir controlando y hacer como casi que una, una cinética de reacción, si fuera del caso, y sin tener que quitar nada más que eh, un poquito de muestra. Eh, y si hay, inclusive si hay que tomar muestras para reacciones en las cuales tenemos eh, compuestos sensibles al aire, pues hay maneras, hay técnicas para poder tomar muestras. Aquí no, aquí eh, uno comienza, todo se cierra y luego se abre y es donde analiza los resultados correspondientes. Eh, como les decía, uno lo que va a tener es un sistema en el cual, pues, tiene una cavidad para molienda. Hay una relación en la cual las, las, las bolas, los, los balines de molienda eh, se recomiendan de acuerdo al fabricante, cuál es la relación entre el número de balines que tengo y los reactivos en términos de acuerdo al volumen que tengo de mis, de mis frascos de reacción, de los viales de reacción. Hay viales que pueden ser de un mililitro a 50 mililitros, 100 mililitros, 250 mililitros, hay de, hay de todo, hay de hay muy grande, pequeño, dependiendo obviamente de la escala en la cual necesite hacerlo. Aquí tendríamos entonces, pues, diferentes formas en las cuales necesito aplicar una rotación. Si estamos hablando de una fuerza mecánica, pues necesito también eh, eh, tener otro parámetro, en este caso, muy importante, los aspectos de frecuencia de vibración, en este caso, los Hertz van, van a ser una de las, de las constantes que eh, deben tomarse cuenta para ver ese número de oscilaciones y el número de ciclos, los tiempos que uno puede tener para tener la residencia de, de, de las muestras y obviamente optimizar un procedimiento de reacción. Entonces, básicamente, pues lo que tenemos es un montón de bolitas que van a utilizar a hacer ese proceso de molienda. Igual uno puede pensar en, en, una, en cualquiera de, de los aspectos teóricos para analizar una reacción, aquí estaríamos hablando de lo mismo, es un poco más difícil en este momento de tener mirar exactamente, digamos, de parámetros fisicoquímicos propiamente en términos de un mecanismo de reacción, uno podría simplemente analizar el antes y después y luego empezar a, a intentar de armar cómo está ocurriendo esa reacción desde el punto de vista mecanístico. Sin embargo, las reacciones ocurren y eso quiere decir que igual tenemos, vamos a tener una energía de activación, un estado de transición, una, intermediarios y al final de cuentas los productos que andamos, que andamos buscando. Eh, algunos de los parámetros que se, se tienen que considerar cuando se optimizan estas estas reacciones eh, tiene que ver con el volumen del vial. Eh, los diámetros de los balines que, que utiliza, cuál es el número también de balines, o sea, no es lo mismo utilizar un balín grandote, a utilizar balines más pequeños y tener 30 balines, 40 balines, eh, los volúmenes propiamente eh, de, de las reacciones, que va a depender también de, de, pues, eh, de cuánto puedo eh, aumentar esto sin que se caliente también mucho el sistema y cuánto el sistema mecánico me permita también mantener esto. Eh, la reacción, la. la, la eh, el volumen de, de, de las bolas y respecto al, al, a la muestra, tiene que haber un espacio libre, o sea, no puedo llenar un vial completamente, así que tiene que haber una razón entre cuántas bolitas tengo, cuánta muestra coloco y el volumen total del sistema. Eh, en la otra, como les decía, es la frecuencia de oscilación, es muy importante, y obviamente cuán, cuál es, va a ser el tiempo de reacción correspondiente. Con todos estos parámetros, uno se enfrenta entonces a intentar optimizar reacciones. Eh, con diferentes estrategias que son algunos se las voy a contar rápidamente de algunos de los resultados que tenemos de nuestras investigaciones eh, algunos ejemplos de esto para que vean que esta, esto, pues, hay aspectos ya están publicados yo veo que ese aumento de, de, de número de publicaciones es bastante alta y hay reacciones bastante, bastante interesantes en este sentido ¿qué es lo que se andaría buscando? porque no sería simplemente tomarlo porque sea una, una, una moda y empezar a hacer pues, mecanoquímica Aquí lo que se anda buscando, o uno andaría buscando cuando se mete en este campo, pues sería eh, que tenga ventajas sobre un sistema en el cual uno pueda comparar de fase sólida. Ya sea porque tenga un mejor rendimiento, porque sea este, dentro de los principios y sea una reacción muchísimo más verde, o porque podemos aumentar la selectividad. Entonces, y, y el ámbito en el cual puedo, puedo utilizarlo. Aquí, por ejemplo, tenemos esta. Eh, y derivados que las sientes de diacilgliceroles que igual uno puede hacerlos en fase en fase líquida pero bueno este se, se hizo esta estas reacciones y lo que se empiezan entonces son a optimizar condiciones de reacción vean que en estas condiciones de reacción estamos hablando MM sería mecano, mecanoquímica estamos hablando de la frecuencia cuántos hertz el número el número de de, de o, la, o, las, o las horas el tiempo aquí estaría comparando con otras reacciones y uno al final de cuentas lo que quiere comparar pues efectivamente son los rendimientos de reacción y y ver si existe o no algún tipo de, eh, de ventaja de un sistema sobre el otro. Entonces, aquí también hay muchas reacciones que han, se han empezado a desarrollar como una forma de comparar con sistemas tradicionales, podemos decir, respecto a mecanoquímica. Esto, es una, esto sí tiene, tiene una ventaja y eso ahí empiezan a modificarse y eso da paso también para quienes puedan modificar y hacer al cambio de. de eh, de de tipos de, de viales de reacción en los cuales uno puede introducir, inclusive, pues, gases si necesita un gas o, o algunos de estos para poder eh, sacar muestra. Como les decía, que yo, esto va a estar en un sistema cerrado, pero ¿cómo puedo yo sacar una muestra para saber si no son dos horas, sino es hora y media, o si la reacción está lista en cinco minutos? Entonces, es, este tipo de cosas han ido modificando. No son tan comunes, lamentablemente no son tan comunes, porque todos los sistemas comerciales son sistemas cerrados que se han venido adaptando para este tipo de reacciones. Aquí tenemos otro, otro ejemplo, en este caso inclusive... Eh, fue la, la portada de del de, de, European Journal of Organic Chemistry para hablar de este tipo de reacciones y muchos de estos para eh, reacciones de compuestos tan grandes, así como estos. Estamos, estamos hablando de rotaxanos eh, en, en química eh, macromolecular. Eh, en polímeros se ha vuelto también muy, muy importante el, el sistema. En polímeros, tal vez porque el uso de disolventes es mucho más difícil o el, el usar temperatura y evitar entonces reacciones laterales. Mecanoquímica se ha presentado como una, una fuente importante para. Eh, este tipo, este tipo de reacciones. Eh, otras, eh, y aquí es, esto también es increíble, en esto salió publicado en el ChemBioChem, donde yo puedo tener una reacción mecanoenzimática. Estamos hablando entonces de una enzima. Este es una, un artículo interesante y nada más se los dejo porque tienen interés para, para que lo revise Pero cómo una enzima puede, y es cuando empieza, digamos cuando, eh, habla de, o piensa en moléculas en moléculas biológicas grandes tipo proteínas tipo una enzima cómo puede soportar eh, el, el, los golpes bueno aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos enzimas en los cuales pueden, podemos tener reacciones enzimáticas utilizando mecanoquímica sin que se cambien las estructuras, que, sin que se modifique nada, sin, sin alterar el, propiamente la integridad eh, estructural de una, de una eh, molécula como esta eh, aquí tenemos también el caso de estas otras, son de este otro tipo de polímero en este caso quitosano eh, donde eh, hacer transformaciones de la, con quitina, utilizando también mecanoquímica, entonces también moléculas biológicas de este tipo pues pueden utilizar propiamente para hacer este tipo de reacciones. Vean el uso, eh, el que le mencionaba, el uso del, del símbolo que utiliza, que asignó la IUPAC para hablar de reacciones mecanoquímicas. Y tenemos pues, más ejemplos, no, no voy, me voy a detener en esto, pero ven que algunos, algunos sí toman bastante tiempo, otros son tiempos mucho más cortos. Eh, y eso es una de las ventajas que se quiere. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso tenemos un sistema para hacer extracción de vainilla. Y eh, cómo de esa manera podemos entonces hacer eh, cambios propiamente eh, de transformación de lo que sería la, 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 las lindinas que están presentes y poder entonces transformar esto en los dos productos correspondientes eh, y con bastantes buenos rendimientos y buenos resultados utilizando diferentes eh, sales eh, inorgánicas que están acá. Entonces, tenemos otra, otra transformación aquí. Vean que estamos hablando de lo que correspondería a hacer esta transformación de estas ligninas propiamente en dos materiales que tienen valores agregados pues bastante importantes, mediante simplemente el hecho de eh, eh, utilizar mecanoquímica. Y, y vean que en 10 minutos, estamos hablando de 350 revoluciones por minuto y 10 minutos para realizar una de estas, de estas reacciones. Y en esto, como les decía, uno puede desarrollar todos los aspectos normales que utiliza para la optimización de una reacción química. Igualmente, las puede utilizar, y son las cosas que uno pues haría de manera tal de eh, optimizar y poder dar un, un, un procedimiento optimizado para una reacción determinada aquí teníamos también otros, otros ejemplos que justamente están dados en esto como entonces a través también de biomasa ya no solamente de eh, sustancias químicas eh, puras normales que utilizamos eh, para hacer una reacción sino que también podemos hacer biotransformaciones enzimas o en este caso la de materiales eh, biológicos como pueden ser entonces transformados en materiales valiosos como repito en este caso eh, vainillina como uno de los, de los productos que tenemos acá y como les decía, aquí utilizando, ya se utilizan diferentes catalíticos, diferentes eh, medios en los cuales van a ser los payuantes unidos a el proceso mecanoquímico, o sea, el proceso de fricción, el proceso de golpe para realizar una reacción determinada. Igual, eh, bueno, aquí tenemos este otro ejemplo donde podemos, empiezan a discutirse otra vez desde el punto de vista de, de perspectivas, de si realmente la mecánica química, de nuevo, puede ser una, una eh, técnica emergente y aquí utiliza lo que compara ahora estos son eh, resultados en los cuales por mecanoquímica vean que aquí tenemos el mortero eh, podemos tener eh, reacciones muchísimo más cortas aquí por ejemplo comparando esta reacción incluso utilizando catalíticos tan finos e importantes como los de paladio eh, pueden ser utilizados en estas reacciones tenemos en esta en este caso utilizando dimetil de forma medida, eh, una reacción de toda una noche un overnight o sea que podemos una reacción que va a tomar más de dos tres horas eh, comparado con 20 minutos para estas reacciones que están acá y con rendimientos que están ligeramente superiores. Aquí es, pues, justamente lo que uno anda buscando. Si uno puede utilizar esta técnica, no porque es la moda, sino porque le puede dar ventajas de no calentar, de no utilizar disolventes difíciles de, de eliminar como dimetilformamida, más los, las condiciones propias de, de, de su manejo, su uso, de punto de vista de salud eh, y cómo en 20 minutos eh, fácilmente yo podría entonces obtener el mismo tipo de compuestos con rendimientos superiores. Entonces es lo que andaría buscando desde ese punto de vista. Aquí tenemos más ejemplos donde tenemos una supuestamente reportados desde un 100% eh, y respecto a 90 minutos, respecto a 12 días a 160 grados centígrados. Entonces vean que hay una serie de ventajas. Inclusive esta reacción no se lleva a cabo mientras que esta otra sí se lleva a cabo bajo las condiciones de mecanoquímica. Aquí tenemos algunos otros ejemplos. Estos, eh, como les mencionaba, estos ejemplos se pueden hacer también pensando en la formación de algunos de estos complejos y que permite entonces ordenar moléculas de una forma en la cual, por una simple mezcla, eh, ya sea en sólido o en líquido, no lograríamos obtener. Y vemos acá los cambios, pues, que se obtendrían después de este proceso de molienta. Eh, estructuras, ¿ah? lo que serían eh, sistemas estructurados, esto para eh, lo que corresponde a macromoléculas, eh, polímeros, se ha vuelto también una técnica, como les he mencionado, bastante, bastante importante y utilizada. En nuestro caso, ¿qué es, qué es lo que, eh, qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que, que queremos hacer? Nosotros desde hace muchos años nos hemos concentrado en este tipo de compuestos, que son eh, quinonas, o eh, naftoquinonas, en este caso, eh, de sistemas 14 hemos sintetizado un grupo bastante, bastante grande, nosotros tenemos en este momento más de 200 compuestos, eh, familias de compuestas eh, sintetizadas de esas familias, pues suman más de 200, eh, de 200 compuestos. Eh, hemos eh, incursionado también haciendo modificaciones en el, anillo, en, el, en el anillo aromático, en este caso, utilizando eh, ya sea nitrógeno o dejando en carbono, utilizando también, entonces, no solamente sustituciones en, en el grupo hidroxilo, sino también en el carbono, en el carbono 3 de, de la naptoquinona. Eh, y como les decía, pues tenemos una variedad bastante, bastante importante y diferente, eh, algunos con actividad eh, biológica también interesante. Inclusive nos hemos metido a trabajar un poco con ferocenos. Y esos ferrocenos eh, fueron tuvieron resultados muy interesantes de actividad antimalárica. Esto también nos lleva entonces a utilizar química computacional para eh, modelado eh, sobre sistemas biológicos en los cuales tenemos actividad biológica o visto desde otro punto de vista, cómo podríamos utilizar eso para predecir actividad biológica y luego pues a, a hacer las pruebas correspondientes. Y en esto pues nos hemos asociado también eh, con colaboradores en la Escuela de Química, en este caso de eh, la, la, las, las personas eh, del área de físico-química en este caso, gesiadas por Christopher, que es el, el, el profesor encargado del laboratorio que tienen acá el nombre de Quantum Chemistry Laboratory, eh, y con algunos de, de sus estudiantes en los cuales hemos hecho algunas de estas reacciones de modelado molecular. Nos hemos asociado con eh, personas que hacen actividad biológica, tanto en, en el país como fuera. En este caso, trabajamos con estas dos, estos dos... Eh, eh, investigadores de el Indicasat en Panamá, aquí nos, nos interesa el modelado actividad biológica que estaríamos buscando eh, es actividad antilesmánia, eh, eventualmente también actividad anti eh, actividad antiparasitaria en otros casos y anti, actividad antiviral en, en otros, y un poco haciendo con nuestras moléculas algunos de estos de estas eh, modelados moleculares para explicar algunos de los resultados que tenemos. Eh, sin embargo, y todo eso ha sido con este grupo de sustancias, hemos ido dejando eh, este otro tipo de moléculas que son estas, eh, lo que se conocen como quinonas también o naftoquinonas, pero vean que ahora los carbonilos están en una posición 1-2, no 14. y ya se conocen pues bastantes eh, moléculas, no tanto como las de 1-4, pero sí bastantes de origen natural que tienen diferentes actividades biológicas. En este sentido, no existe tanta cantidad de moléculas de, de, derivadas desde el punto de vista de procedimientos sintéticos con estructuras 1 o 2 porque son ligeramente más difíciles. Las quinonas son, tienen sus trucos y hemos aprendido a lo largo de estos años a, a ver cuáles son esos trucos. Las, las quinonas de tipo 1 o 2 todavía son más, más, más problemáticas, pero no dejan de ser interesantes. En este caso, es una sustancia que es bastante, bastante sencilla, eh, tiene problemas de solubilidad, entonces ahí han dado un poco detenida, pero pero es una sustancia que está eh, bajo estudios en el Instituto Nacional de Cáncer en los Estados Unidos, eh, pues intentando ver si, si puede eh, introducirse como una droga anticáncer, eh, que en este caso eh, tiene aspectos importantes a, a nivel del retículo endoplasmático. Y de ahí de entonces surgió una idea. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros utilizamos esta molécula que está acá, que se conoce como, tiene nombre común como la, la sal de folín? Eh, empezamos a hacer una serie de reacciones con cosas que ya conocíamos, en este caso pensamos por eh, fenoles, pero podríamos utilizar cualquiera de los otros alcoholes o grupos que hemos utilizado eh, a lo largo de, de, de nuestras investigaciones con las naftoquinonas eh, de tipo 1-4 y ver ahora si podemos entonces a través de la molienda pues hacer... Un cambio. esto eh, que lo presentamos a un fondo especial de la Vicerectoría de Investigación eh, tiene ese nombre, largote eh, y lo que queremos es justamente, pues dentro, dentro de nuestra tónica, es, es sintetizar una biblioteca de diferentes las con diferentes eh, sustituyentes para poder esto ayudarnos a hacer eh, relaciones de actividad de estructura. Eh, hacer análisis computacionales, eh, nuevamente modelaje molecular, eh, minimización, ver si hay sitios activos interesantes de algunas de las actividades que nos interese eh, modelar, y luego también hacer eh, relaciones de perdón, determinación de, de eh, actividad eh, biológica en colaboración con eh, ya sea. Pues, investigadores nacionales o bien con nuestros investigadores, nuestros colaboradores en, en Panamá. Y ahí surgió entonces la idea de, de hacer esto. Entonces nos pusimos a ver cómo hacemos esto inicialmente. Y, como les decía, la idea entonces es hacer correlaciones, hacer algo como esto, evaluar eventualmente actividades antivirales, cicadengue y antiparasitarias como la España en sintetizar este tipo de compuestos, al menos 30, y hacer cálculos mecanocuánticos, si tenemos suerte, también poder eh, acceder a estructuras de rayos X. Entonces, en eso, sobre esa línea, entonces, comenzamos nuestro trabajo. Eh, en este sentido, pues, eh, nuestro estudiante, que es el que más tiempo ha trabajado con eh, estas quinonas, ha logrado sintetizar este tipo de compuestos, sin embargo, no todos con un buen rendimiento, pero fue una primera aproximación que empezó a hacer Kenneth, ¿pues ¿Qué hizo Kenneth? Pues Kenneth comenzó antes de que tuviéramos el equipo a hacer lo que todo el mundo hacía o lo que hizo, hizo otro frasco, el puro inicio, y fue utilizar justamente morteros y pistilos. Ven que aquí tenemos lo que corresponde a los reactivos eh, colocados antes de ser morterizados y luego de la molienda. Aquí lo que nos basamos es en el brazo, en el superbrazo de, de Kenneth. Las reacciones fueron bastante reproducibles y más o menos estuvo haciendo moliendas por ahí de unos 30 minutos, que son los tiempos que utilizamos para hacer la molienda. Eh, esto le permitió tener un primer grupo de resultados. Eh, estos fueron resultados preliminares antes de comenzar el, el, el proyecto. El proyecto inicia con la pandemia, inicia en el 2020. Y estos fueron resultados que eh, se presentaron en el 2019, cuando Kenneth fue justamente a una de las reuniones de la ACS, la de Miami, a presentar un póster. En este póster, pues tenemos acá, son los, repito, los primeros resultados que, uso, que eh, obtuvo Kenneth realizando la molienda eh, manual. De acá eh, tenemos estos primeros resultados, vean que los rendimientos son bajos, pero era, es un preliminar y algo interesante que surgió de ahí es que dependiendo de la, del grado de sustitución del fenol, pues vamos a tener no solamente la O y eh, alquilación, que es lo que andamos buscando, la formación de estos E3 derivados, sino que se, se eh, eh, alquila en, en la posición C, o sea, tenemos una C alquilación y con una mezcla. Entonces, eso nos dio también una idea, bueno, si podemos avanzar justamente en eso, podríamos optimizar para ver ya sea que obtengamos solamente el producto C alquilado o cómo podemos eliminar la interferencia del producto eh, C alquilado si lo que andamos buscando son éteres que están acá. Entonces, nuestro interés fue por los, los éteres. Eh, empezamos en ese momento, eh, se pensó en hacer esta reacción con el, con el naftol, el beta-naftol, pues simplemente para evitar esa, esa sustitución y empezamos a hacer algunas, algunas eh, reacciones que fue las que justamente llevó Kenneth a, a, a Florida en aquel momento, eh, antes de, de iniciar con el nuevo, con el nuevo proyecto. Ya con el nuevo proyecto, nos, lo, lo que logramos entonces con, la, con el financiamiento fue eh, lograr comprar este equipo. Esto es un equipo básico eh, de una marca determinada, se conoce como un MM400. Ese MM400 se utiliza principalmente, como les he mencionado, para biología celular y molecular. Ellos tienen ahora un modelo que es como decir el, el Rolls Royce eh, de, de para hacer reacciones mecanoquímicas, porque si esta gente es una, una casa alemana, se pusieron en eso y se conoce como el MM500. Pero de ustedes podrían eh, pues, digamos, analizar que probablemente el precio entre un MM400, que no es para hacer síntesis orgánica, y un MM500 pues es bastante más. Y la diferencia puede ser andar entre uno y otro en más de 10 mil dólares. Entonces, nosotros no teníamos para un MM500, y como la mayoría de las reacciones, dado que era el equipo que se utilizaba, está la información que tenemos sobre un MM400, pues fue el equipo entonces que logramos eh, adquirir. Aquí tenemos algunas vistas de este equipo. Estos son los viales, los medios de reacción que estarían, estarían acá. En este caso, escogimos eh, por cuestiones de, de, de precio y también eh, porque son sistemas de referencia, lo que serían viales de acero inoxidable. Este es un grupo de balines. Los balines, eh, igual tenemos de ágata y cerámica. Y vean que tenemos balines de molienda que son pues, de, con diferentes diámetros. El diámetro es importante, que es uno de los factores, como vimos, de los factores optimizar, importantes para la optimización de las reacciones. Eh, aquí teníamos esto. El laboratorio estaba un tanto ruidoso, tenemos, entonces aquí nada más nos muestra el equipo este video, donde tenemos la posibilidad de eh, tener diferentes programas. Donde podemos controlar la frecuencia, un MM400, la máxima frecuencia son 30 Hz y tiempos de una hora. El MM500 puede llegar hasta 35 Hz. Entonces, es uno de, de los cambios que hace el MM400. Pero para este, este momento, pues nos sirve bastante bien en lo que estamos haciendo. Aquí tenemos el equipo. Ahí es donde se colocan los viales y son sistemas donde pues se eh, logra eh, acoplar el vial de una manera segura en el que quedan fijos tenemos un botoncito también que permite eh, la seguridad ya vamos a ver por qué necesitamos que esto esté seguro ¿Sí? Eh, una vez que tenemos ya el, la, la, las muestras cargadas, pues bueno, lo que tenemos que hacer, y obviamente eso tiene que ser de dos en dos, eso es una ventaja, eh, se coloca en el sistema, tiene que estar equilibrada, no podemos tener un desequilibrio entre ambos, entre los ambos, ambos brazos del sistema. Eh, esto se vería, digamos, serían los viales, aquí está, colocaríamos el material, las bolas, cerramos y se colocan entonces sobre, eh, eh, se, se ajustan en, en el instrumento. Y eh, lo que pasa cuando uno ya programa el instrumento es lo siguiente. Ahí lo que se puede escuchar es el sonido de, de la vibración, pero en el siguiente video van a ver mejor qué es lo que está ocurriendo con ese sistema de vibración. Este es un equipo que es, no es el nuestro, es el, el equipo original del eh, Centro de Investigación de Vibración Celular y Molecular, eh, que tienen uno, y fue donde empezamos a hacer las primeras reacciones. Pueden ver que el sonido es diferente, es un equipo, digamos, ya viejo, el otro eh, se escucha menos el, el, el sonido, pero en este se aprecia mejor lo que corresponde a la vibración. Y ese proceso de vibración con los balines dentro son lo que están haciendo nuestra reacción mecanoquímica vean que teníamos al inicio como se veían los viales del sistema eh, sin mezclar o antes de la reacción así se verían después de la reacción aquí tendríamos entonces también los resultados de cómo se ve la, la, las muestras luego de esta reacción lo que procede ahí es pues simplemente hacer, hacer las extracciones y comparar inicialmente pues teníamos eh, diferentes resultados estábamos utilizando diferentes captiones en este caso eh, empezamos eh, formando lo, los cationes correspondientes o los, fenol, los, los fenolatos correspondientes. Entonces, fenolatos los estamos preformando eh, en agua con diferentes fuentes de eh, hidróxidos y eh, haciendo oleofilización. Eso nos tomó mucho tiempo el preparar fenolatos. Eh, estamos utilizando eh, pues la variación en el sistema de los hercios, de la frecuencia los tiempos de reacción eh, el número de balines empezamos con poquitos balines terminamos con más balines y luego viendo entonces los rendimientos y, y cuando hablamos de pureza pues algunas veces eh, pues vean la pureza es, es baja quedan mezclas entonces empezamos a tener ese asunto de cuánto tenemos que agregar cómo optimizar y empezamos entonces a hacer varias pues otras pruebas para optimizar estas estas reacciones lo que sí es cierto es que analizamos pues que cada una de estas mezclas de reacción y teníamos entonces que justamente es el, 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 el compuesto que andábamos buscando. Eh, hicimos relaciones con otras bases, empezamos a variar bases también, no solamente en los cationes que les mencionaba para los fenolatos y si observamos acá tenemos esta señal que es una señal que aparece por ahí de 5.6 que corresponde a el protón que está en el carbono que está acá. Sin embargo, dependiendo de la base que usáramos, vean que el RMN de, 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 de la traza que está en azul es completamente diferente. Eh, y además el pico, este pico se corre como a 6.4. Entonces, algo estaba pasando ahí. Entonces, no entendimos exactamente qué estaba y nos dimos a la tarea de investigar y esto nos llevó bastante tiempo porque no sabíamos qué era, teníamos, al final de cuentas, dedujimos que era este compuesto por el patrón de desdoblamiento, pero igualmente porque accedimos a un espectro, al espectro de masas de alta resolución, y nos dio justamente, la porque empezamos a pensar muchas formas que teníamos de que se pueda ocupar, que es un dímero, porque la molécula resulta ser simétrica, y encontramos que, pues, mediante... Eh, el, el, el aparato de espectrómetro de masas de, de, de tiempo de vuelo pues nos, nos permitió hacer este análisis elemental y tener entonces la fórmula molecular este sodio pues indica justamente que es un sodio que estaría asociado al fenol eh, del, de la, del, del compuesto que está acá este grupo que está que este fenol que está acá entonces teníamos otra competencia con una alquilación en c que no queríamos eh, hicimos una, una serie de reacciones donde eh, analizamos Cuáles eran las mejores bases y empezamos a ver que eh, calcio no era bueno el calcio es el que más promovía entonces la, la formación del compuesto en C y empezamos a ver este otro tipo de, 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 de cationes para formar entonces los las sales de los fenolatos. Esa fue una opción que, que Acordamos hacer pensando de esta forma, luego vamos a ver ya casi ahorita termino, pero cambiamos después la forma de ver, y de, 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 si era necesario, no, pues nos preguntamos también si era necesario no preformar la sal del el, el fenolato o si podíamos descargar todo el fenol, la sal, la, la sal de folín, el, la fuente de base y no tener que eh, empezar a tener que formar porque si bien es cierto y eso es, es interesante cuando uno hace estas cosas uno piensa en el papel que es muy fácil desprotonar un, un fenol eh, independientemente de la base pero cuando uno tiene que sintetizar de forma pura ese fenolato tienen que no es tan fácil a pesar de que uno diría es nada más mezclar hidróxido de potasio y hidróxido de calcio con fenol eh, los rendimientos son muy diferentes y la pureza también del sólido es diferente pero eh, mientras hicimos todo esto, pues logramos optimizar eh, cómo cristalizar el producto, aquí tenemos cristaliza este producto de un sólido muy bonito, anaranjado en, en agujas, y si uno tiene una, una cristalización lenta, que es lo que andábamos buscando también para hacer cristalizaciones para, eh, ojalá cristales con calidad de rayos X, pues vean qué bonito este cristal que nos salió de este, de este compuesto que tenemos acá. Eh, continuamos haciendo reacciones y aquí tenemos entonces otros ejemplos de fenoles que tenemos. Eh, de estas reacciones reportadas hay muy pocas para oxígenos, hay muchas con nitrógeno, el nitrógeno actúa como un mejor nucleófilo para sacar este, este sulfonato, este eh, grupo SO3, eh, nosotros buscamos y lo que teníamos entonces para reacciones con eh, fenoles, es solamente esta reacción del año del Journal of Medicinal Chemistry en el 2017, con muy pocos ejemplos. Estos son los ejemplos que están reportados. Entonces, decidimos empezar a hacer una serie de comparaciones y nos devolvimos entonces a hacer reacciones en fase líquida, utilizando eh, estos sistemas de viales en un sistema que es un carrusel de reacción, donde resultaba bastante fácil y logramos optimizar la reacción. Tenemos mejores rendimientos, mejores resultados que el reportaje del 2017 en fase líquida. Donde, pues básicamente es mezclar los reactivos, agitar un tiempo determinado, eh, agregar agua, esto, esto precipita el compuesto, filtramos y tenemos entonces los, los sólidos correspondientes. Mecanoquímica es, nos toma un poco más, pero ya hemos logrado optimizar cuántos balines estamos eh, comparando también resultados con balines utilizando eh, ágata o utilizando acero inoxidable, los sistemas de extracción. Y lo que hemos hecho entonces es comparar en términos de pureza y tiempos, tiempos de reacción. Eh, aquí tenemos lo que hemos logrado con el eh, sistema líquido para estos fenoles. Y tenemos que hacer muchas más variaciones, obviamente, en todos estos sistemas. Eh, lo, eh, quisimos entonces utilizar el... Eh, el cresol, en el para cresol para lograr evi evitar esa, esa alquilación que teníamos en C que vimos en el fenol, bloqueamos entonces en la posición para y tenemos entonces algunas comparaciones eh, utilizando también, cambiamos las bases, ya en este caso estamos utilizando eh, el fenol tal cual en la sal de folín y utilizamos la base para que in situ en ese proceso mecanoquímico se forme el fenolato y haga la reacción y sobre esos resultados son los que hemos estado entonces trabajando en los últimos eh, en los últimos eh, Días. Y recuerden que en esto tenemos la pandemia en medio, entonces no hemos logrado también eh, tener eh, más tiempo. Estamos viendo cómo corremos un poco para lograr alcanzar el tiempo que hemos perdido por el hecho de no poder regresar a los laboratorios de la manera que, que, que buscamos. Pero vemos acá que hemos eh, hecho variaciones donde tenemos el número de en la frecuencia y es, escoger la mejor base. En el, desde ese punto de vista, la base que mejor nos está resultando es. Eh, fluoruro de sodio en una mezcla al 40% con alumina eh, para el metilfenol. Y tenemos, estamos trabajando en otros fenoles porque lamentablemente pareciera que cada fenol va a tener que tener su sistema de optimización. Eh, 60, 60 minutos se calienta bastante bien. Podemos ver entonces esas, esas situaciones, cómo las vamos, las vamos controlando. Aquí nada más, pues ejemplos de cómo se vería en este caso para, para el sol eh, utilizando que nos hemos quedado con estos dos fosfato de potasio y fluoruro de sodio como las bases posibles para continuar la, la optimización de, de estos de estos compuestos. Tenemos algunos otros ejemplos, comparaciones también de, de reacciones que al final de cuentas el artículo en esto que va a salir algo más que tiene que ver con fase con fase eh, líquida y como verán algunos de los rendimientos son mejorables, son mejores los del sistema nuestro, no solamente el rendimiento, sino también el procedimiento nuestro no requiere cromatografía. Ese artículo del 2017 hace una cromatografía bastante extraña. El procedimiento cuesta de entender por qué hicieron eso cuando realmente el producto, al menos no sé si tuvimos la suerte de que fácilmente puede ser separado del medio de elección simplemente por, por filtración. Aquí tenemos, perdón, algunos de los, de los productos ya, ya obtenidos. Ay, perdón, me voy acá. Aquí son productos que siempre son coloreados. Eso es típico de las quinonas. Típico de las quinonas tenemos esos, esos colores. Y nuestra idea, pues, es continuar esto haciendo, ahora teniendo un poco de mejor información, a un, a trabajar sobre esta familia de compuestos eh, y continuar entonces después tanto para hacer la parte mecanoquímica, eh, mecanoquántica, perdón, como para eh, analizarlo a través de, de pruebas de actividad biológica. Y pues aquí tenemos dos colaboradores: la máster Catherine Chávez, eh, que es parte del, del proyecto, eh, nuestro estudiante que es Kenneth Trejos. Eh, Kenneth está terminando este año, termina su bachillerato en química, y la idea de él inicialmente pues, es continuar con, al menos con la licenciatura, pues tiene planes de irse a estudiar fuera, y eh, Guy, que es el, el otro profe, que estaría también formando parte entonces de, del equipo. Y como siempre, en estas cosas es muy importante agradecer a quienes nos dan el financiamiento, a la Secretaría de Investigación, la Escuela de Química y eh, a estas otras entidades en las cuales nos han permitido pues, eh, contar con muchos de los equipos que tenemos, ha sido gracias al financiamiento de diferentes proyectos a través de estas, de estas eh, instancias. Y eso sería todo. Les agradezco mis disculpas porque me pasé del tiempo que me dijeron, pero con esto pues, terminaría la charla. Muchas gracias. No se preocupe, Doña Alice. Más bien le agradezco muchísimo porque yo por lo menos no sé el resto de compañeros y creo que estoy seguro que cuando esto lo, lo ya quede disponible en redes sociales se va a ver más porque parece mentira que aunque es un tema que lleva desde la época de los griegos y pasando por Oswald, pues está trabajando un montón. No sé si alguien quisiera hacerle alguna pregunta o algún comentario a Doña Alice, porque recuerden que la idea de este Título de las charlas de cafés virtuales es que originalmente los hacíamos con un cafecito acá, eh, Don Alec. Ah, bueno, doña Alex tiene el café. <laughs> el problema es este, este filtro, pero ahí está la taza. Ahí está, Alec. la taza de Palma. Adelante. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que todo, eh, pues agradecerle. Más que todo es un comentario, no tengo precisamente una pregunta pero bueno personalmente me encantó eso que que resultaba Isaac el cómo lo abordó usted desde desde un punto de vista histórico y cómo llevó como aplicaciones de, de ciencias duras uh, de que muchas veces son poco palpables de porque nosotros o oh, pues estudiamos esto y muchas veces no vemos como como para dónde vamos, y me encantó mucho y eso, como, como lo abordó desde un principio hasta el final, y simplemente me, me voló la cabeza, está más increíble. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, Ale. Eh, usualmente, y eso es una recomendación, eh, cuando abordamos un tema, deberíamos hacer un poquito de historia. Eso porque yo podía haber entrado directamente y contarles eso de del volarle, porque esto es básicamente volarle a... Fuego, o no, fuego no. Volarle eh, golpes, es tratar de golpes eh, a las moléculas, es golpearlas, por pues entrar de lleno en esto. Pero eh, el hecho de que uno pueda entender hacia dónde, de dónde viene y, y un poco como esas cosas van saliendo, es que muchas cosas en química han surgido por accidentes. Eh, y aunque uno pueda pensar que de, 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 de alguna manera mezclé y salió algo, en este caso 10 gotitas de, para este señor gotitas de mercurio, eh, pudo haber sido, o haber pensado simplemente que era un proceso físico, y aquí aparentemente, repito, esto es como una cajita negra todavía, pero hay algo más, porque para poder hacer transformaciones, o sea, lo básico que les estaba mencionando, hay que romper enlaces, hay que formar nuevos, entonces no es solamente darle un golpe a una molécula, es, es algo más que tiene que estar ahí. Entonces el, el entorno de, de, dónde, de dónde viene permite eh, entender mejor y además para quienes no están dentro del tema, pues entender también de dónde viene, de dónde surge. Entonces un poco de contexto siempre es muy conveniente cuando uno da una charla. Doñalis, antes de darle la, el espacio a Jennifer, eh, yo quería preguntar por, con esto mismo, porque eh, parece una caja de Pandora. Eh, porque la, cuando uno, cuando yo me pongo, me pongo, yo no había escuchado nada al respecto, pero cuando uno escucha esto de romper un enlace y formar un enlace, uno piensa en una cierta cantidad de energía para, lo, para hacer ese rompimiento. Entonces, estamos en ese límite entre la química y la física, o sea, entre, entre la reacción química propiamente dicha por, y la física que tiene, porque al final de cuentas, lo que yo me imagino es ese movimiento pues en una cierta energía, pero ¿es suficiente esa energía para romper o es nada más acomodar? Tiene que romper enlaces, porque estoy formando enlaces. Entonces, este artículo reciente que les mencionaba, de, de, que habla de esto de trigoquímica, eh, es justamente lo que, lo que está haciendo, lo que dice, aquí tienen que salir electrones de algún lado. <laughs> sí, tienen que salir electrones, ve que inclusive con la reducción del, del mercurio, de, el electrón sale de alguna parte y solamente surge. De una ruptura de enlace, o sea, de un cambio de estado de oxidación eh, que no se va a producir por algo, por algo propiamente mecánico. Sí, Entonces, sí. Eh, eh, es algo en ese sistema, así como cuando pensamos en una reacción fotoquímica, donde la luz plum, ¿eh? Des, eh, rompe ese enlace, cada electrón se va a donde tiene que irse y luego se reforma en una forma nueva. Entonces, son esas rutas que están ahí y tiene que ser eso que está ahí. Eh, y luego cuando uno hace algo y no utiliza el, el, el proceso mecánico, la reacción no ocurre. O sea, yo puedo dejar mis sales, mis sales de folia y mi fenol y ahí la reacción no va a ocurrir. Ocurre inclusive ocurre en disolución, pero en disolución es diferente porque ya empezamos a hablar de otras cosas que son más conocidas acerca de, de cómo fluyen el sistema. Hay un poquito de temperatura aquí, no, y, y realmente internamente también tiene que haber un aumento de temperatura. Claro, eh, claro. No, es, no está tomado como uno de los factores la eh, temperatura, porque yo no estoy aplicando temperatura, o sea, es, es lo que se calienta el sistema. Es muchas veces lo que ocurre también con una reacción de microondas o las reacciones catalizadas cuando hay ultrasonido, pues va por ahí también. Único que Repito, en las otras, como sigue siendo disoluciones, yo puedo analizar mejor desde eh, un punto de vista simétrico, analizando a través del tiempo cómo van variando. Aquí lo hemos, lo hemos hecho y eh, tenemos un montón de, de reacciones en las cuales hemos estamos a diferentes tiempos paramos el equipo a, a, al inicio, lo hemos colocado inclusive solo sin, sin, son, eh, sin el fenol, solamente la base y, y, la, y la sal de folín, hemos hecho espectros o sea, para analizar a ver si, qué es lo que está ocurriendo eh, hemos hecho reacciones cortitas a 15 minutos, 10 minutos, 30 y, y vamos analizando mezclas, un, digamos un poco sería como perder los reactivos pero necesitamos saber cuál es el tiempo de optimización o sea, si una reacción esta yo la puedo hacer en 5 minutos, ¿para qué voy a gastar 60 minutos, por ejemplo? Y la única manera, pues, es efectivamente haciendo eso. Pero tiene que haber algo que permita eh, dirigir para romper y formar los enlaces a como uno estaría esperando. Don Jonifer Gutiérrez, por favor, tenés pregunta. Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias a, a Alice por su tiempo. Realmente estuvo bastante entretenida y enriquecedora la, la charla. Yo no conocía sobre el tema, pero me dejó cierta inquietud de una parte que comenzó a relacionar la deformación elástica, luego la plástica y luego la reacción química por medio de la energía, por el aumento de la energía. Entonces me genera la duda ahorita que está relacionando usted el tema de la energía, ¿cómo puede ser posible que cuando nosotros eh, hagamos esta deformación plástica, podamos luego hacer una reacción química, que fue lo que vos comentaste? Pues es parte de lo, lo que hay que justamente investigar. Eh, hay una serie de, eh, digamos, de sistemas mecano, mecano eh, químicos que, que son como celdas de flujo. Eh, no sé si usted conoce lo que es un tornillo sin fin. Un tornillo sin fin son un par de tornillos que son como, como decir un extrusor. Eso va, va rotando, entonces va, va moliendo. Entonces, ese sistema lo que va a permitir es en un tiempo determinado ir sacando una muestra y ver qué es lo que está pasando. A partir de ese, de ese momento donde uno puede, entonces, monitorear, se podría, entonces, eh, ajustar un poco más acerca de los mecanismos, porque se desconoce. Eh, lo que uno tiene como sistema de referencia son los sistemas, y por eso también lo estamos haciendo, son las reacciones en líquido, cuando hay una referencia. ¿Por qué? Porque uno quisiera que sean mejores y no peores. Entonces, ahí empezar un poco a correlacionar. Si ya conocemos cuál es un mecanismo determinado o supuesto, propuesto con una reacción en líquido, y ahora le estoy haciendo mecánica, eh, mediante mecanoquímica, y el resultado es el mismo, pues tiene que haber algo similar que comparten estos. La energía que viene con estas con este sistema, vean que el, el golpe, pues un golpe, vean que estamos hablando de 30 hercios o 20 hercios, es una vibración bastante importante, si pensamos en términos de la frecuencia y el tiempo también. Eso genera una energía interna que debería ser suficiente para lograr, para lograr entonces esa, esas deformaciones elásticas y mecánicas. Ahora, es igual en términos probabilísticos, cómo se encuentran las dos moléculas es, es lo, que, lo que uno pues, eh, puede suponer acerca de lo clásico, o sea que si pierdo, o si realmente tengo un nucleófilo y ese nucleófilo, pues eh, una vez que el fenol se forma fenolato, puede lograr desplazar el SO3 y hacer la reacción, es lo que uno está suponiendo que está pasando. Entonces, en esas rupturas, que sería una una reacción ácido-base que tiene que ocurrir para formar el fenolato, ya me dejaría dispuesto entonces un sustrato que debe ser suficientemente reactivo, en este caso suponemos que es la sal de folín, para que la reacción naturalmente ocurra mediante un desplazamiento nucleofílico. Entonces, también eh, involucra el colocar adecuadamente esos pares de sustancias que supuestamente van a reaccionar en un medio que le provea la energía para lograr hacer esa transformación de enlaces. Eso es lo que suponemos. ¿Qué realmente vaya a ocurrir? Pues podría ser cualquier otra cosa, pero no tenemos, no tenemos acceso a eso. Lo que sí es cierto son los resultados que tenemos, o sea, los, los rendimientos, los tiempos y el análisis que hacemos y cómo tratamos la, la extracción para obtener los productos al final. Finalmente Muchas contamos. Gracias. gracias, Jennifer, gracias, gracias. a vos. ¿Quieres replicar Jennifer? ¿Tenés alguna otra consulta? No, de hecho me quedó bastante claro con el ejemplo del tornillo sin fin porque es una formación que va calentando la muestra, entonces sí me dejó bastante claro. Muy bien, gracias. Y finalmente tenemos, bueno, me da un gusto saludar a, a Laura Madrigal. Creo que Doña Le la recuerda. Laura está viviendo ahora en Brasil. Ella también es química, por cierto, de mi generación. Laura, cómo está? Mucho gusto. Está por ahí con la así. Un placer gigante. Eh, ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí te escuchamos bien, Laura, un gusto. Ay, Alice, ¿cuánto tiempo? Eh, sí, así es. Interesante, <laughs> súper interesante el tema. Eh, en mi caso, yo, cuando realicé mi maestría, apliqué la mecanoquímica, eh, solo que, bueno, al no contar con, con el sistema para poder analizarlo, ¿no? Como bien mencionaste, eh, <laughs> Utilicé como punto de partida después del producto, ¿no? de, de utilizar la mecanoquímica. Entonces, al ver ahora cómo ha evolucionado toda la, la, la línea ¿no? de la mecanoquímica, ha sido muy, muy interesante para mí. Muchísimas gracias por, por traernos eso y mantenernos actualizados en, en el área. Y muy enriquecedor, realmente, muy enriquecedor. Muchas gracias Laura. Igualmente un gusto, un gusto. Espero que estés muy bien. Yo extraño, extraño mis reuniones en Brasil. <risa> <risa> pero, pero es cierto, he, he ilusionado. De, pero, pero no creo que, que, o sea, es un artículo reciente y eh, me encontré eso. De, o sea, estoy, además estoy tentada a hacerlo porque es, es el, el un, 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 un taladro y un taladro simplemente bien colocado todo, ¿verdad? entonces para poder tener el sistema ahí a, abajo, y entonces eso permitiría hacer, hacer diferentes tipos de celdas. He visto Pero, también gente, personas que hacen celdas de PVC, que eso también sería mucho más interesante porque entonces se vuelve inerte, y se lava bien el, el, el PVC o el material de digamos polímero el plástico eh, y tener otro sistema para hacer agitaciones eh, la, la limitación que tengo con los equipos eh, comerciales es el tipo de celdas y los costos que, que se tienen pero eso presta también para uno poder ingeniarse y hacer otro tipo de, de, de sistemas eh, viendo a ver si hay efectos también sobre el tipo de materiales el tipo de, de las de las bolas estas de los balines que permiten entonces hacer el efecto interesante ver los saltos eh, temporarios, ¿no? Porque el surjo, el, el, la utilización de los balines, si no me equivoco, según el gráfico que mostraste, fue aproximadamente a partir de los ochentas, ¿no? Que empezaron con el uso de los balines. Eh, sí. Entonces, bueno, puede ser que ahora estemos eh, listos para otra nueva evolución <laughs> en yo, el área. Yo espero, de... que sí, yo espero que sí, espero que sí. Eh, porque resulta algo interesante. Eh, yo, no, yo no me lo esperaba. O sea, un poco estamos tal vez desanimados porque eh, no hemos logrado los rendimientos que andamos buscando. Eh, sí. Pero sí nos ha permitido hacer muchas reacciones. O sea, hay un montón de reacciones y de, 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 de modificaciones que hemos estado haciendo. Que eh, yo espero que nos dé al menos un, un bonito artículo de comparación de lo que sería la reacción en medio líquido y en medio mecanoquímico y que nos permita, después de todo, acceso a una, a una familia de compuestos para poder hacer entonces la otra parte, que sería estas relaciones actividad de actividad estructura, mecano-cuántica, y tener suficiente cantidad de material puro para enviarlo a hacer pruebas de actividad biológica. Pero es, es, hemos aprendido bastante y, y luego una, algo que también a mí me, me asombra es, el en este caso, con Kenneth, nuestro estudiante porque hizo bastantes compuestos y todos fueron 30 minutos de su brazo, o sea, realmente tiene un super brazo, él es cinta negra en Taekwondo, supongo que algo de, de ver en eso, pero 30 minutos haciendo esto de morterizar, que todos hemos, hemos molido, cuando queremos algunas especies, algo hemos, hemos utilizado esto o en los laboratorios, ¿no? recuerdo para hacer hidróxido de sodio, ¿no? o que se, se fuera tan, es tan hidroscópico pero igual había que molerlo para hacer alguna reacción y, 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 y la, de tener los pellets que son muy grandes, necesitamos uno pues acceso a material mucho más fino. Entonces, todos de alguna manera hemos tenido acceso a esto. Y de ahí a que ocurran reacciones químicas, pues sí, es, es un área bastante, bastante interesante y diferente que le hace a uno también salirse un poco de lo que siempre estaba haciendo. Y no solo eso, me da la sensación también que al final se complementa muy bien con uno de estos ejes de desarrollo sustentable que es lo del green chemistry. Es o correcto. sea, eh, por ejemplo, el tema de evitar el uso de disolventes, bueno, en el caso de, de fase sólida. De quitar el disolvente, pues ayuda un montón. Así es, hay, aún hay cosas que, eh, que habría que mejorar. O sea, lo, lo ideal nuestro sería disolver en agua o lo que sea y simplemente filtrar, como sale de la fase líquida. Eh, pero igual podemos cambiar el tipo de disolventes para bajar volúmenes eh, y obviamente eso podría darnos, eh, hacer la reacción mucho más, mucho más verde. Y de ahí, a qué otras cosas podemos aplicarlo, pues ahí está. El equipo está igualmente. Si se les ocurre alguna reacción y quieren probarla, pues ah, bienvenidos, bienvenidas, sí, porque ahí, ahí lo tenemos sí. y sirve para hacer otras cosas. Doña Alice Pérez, le agradezco mucho de parte, bueno, del capítulo estudiantil de, de la American Chemical Society aquí en el Tecnológico, a usted, a su tiempo y a todos los aquí presentes. este Voy a terminar ahora mismo nuestra grabación.